Hola, ¿qué tal? Bueno, bona tarda a tothom, bones tardes. Ja sé que esteu acostumats al català. El català és mi llengua madre. Evidentemente puedo también hacer esta sesión y retransmitir y hablar en castellano. En inglés podría intentarlo, pero de momento tampoco llevo a tanta gente. Así que nada, que bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Voy a intentar hacer un cuadro de este formato. Son 3 por 2 metros. Creo que voy a tardar alrededor de 1 hora, más o menos. No voy con la presión de estar pintando un escenario. Pero igualmente intentaré ir deprisa. Y esta obra forma parte, es la tercera pieza de una. Es la tercera parte, es la tercera pieza de una exposición de gran formato que será en un interior y en un exterior. Esta será en el exterior, para unas jornadas que hablan sobre el exilio. Y nada, soy Quim Moya, para los que no me conozcáis. Estoy empezando a hacer un poco de retransmisiones a partir de Instagram, de YouTube, para no perder la costumbre. Llevo 12 años actuando en escenarios de todo el mundo y este parón está siendo un poco difícil. Así que nada, solo os pido que disfrutéis. Si os apetece suscribiros al canal de YouTube o al de Instagram, podremos estar en contacto. Iré mirando el chat, pero no mucho porque con las manos sucias igual no es muy fácil, pero cualquier comentario, estaré encantado de responderos luego, de poder charlar, de poder estar en contacto. Cuando acabe me conecto también y hablamos. Bueno, nada, que espero que lo pasemos muy bien. Yo lo voy a hacer. Y nada, los espero. Primera pincelada suele ser la más difícil, así que empiezo por una bien grande.
Hola.
Si alguien se atreve a adivinar quién estoy pintando, igual es un poco pronto, pero fue un intelectual nacido en el Estado español que tuvo que exiliarse en el año 36-39, al acabar la Guerra Civil y para seguir haciendo cultura. Vamos a ver más pistas.
Bueno, evidentemente el negro da las sombras y ahora empezaremos con el blanco. El color blanco en aquest cas ens dibuixarà les llums. Con el blanco las luces van a empezar a dar forma.
Gracias.
Bueno, no sé si se va viendo algo, creo que no. Va apareciendo igual una cosa. Bueno, como pista deciros que este artista era de poeta.
No sé. Algo sabe. Dios. Gracias.
¿Qué tal? Bueno. Amigo mío, ¿no? Empezando a coger forma. Esto, bueno, un saludo a toda la gente que está por aquí. Llevo ya 45 minutos. Creo que no acabo en una hora. Así, ¿no? Va apareciendo alguien. Pero es que es un poeta conocido por su seudónimo, más que por su nombre, por su
seudónimo, se tuvo que ir de España en el 39, pero su producción literaria, poética, maravillosa. Una salutació a tothom que està connectat. Des del Magí, des del Manel, des de Mollà, també. La gent que no sirve les teles, totes aquestes són reciclades d'una campanya de publicitat, però les millors teles en Lienzos Mollà.
Venga, va, que os daré otra pista, pero vaya, creo que esto ya está casi que se ve, ¿no? A ver, la pista es. No se ve aún. ¡Que lleva gafas! ¡Claro!
Y bueno, yo en cada día. Bueno, los vecinos no nos han dado pistas, pero él era conocido por su seudónimo y su nombre era Joan Oliver. Vale, si algú sap de quin poeta estem parlant, de què poeta estamos hablando.
Bueno, ahí está. Un poco más de una hora y cuarto. Con la última banda sonora de los niños jugando y llorando. Bueno, hasta aquí la acción de hoy. Espero si alguien ha tenido paciencia de aguantar mirando el proceso. Entiendo que es un poco largo, pero bueno, espero que os haya gustado. Espero que os haya agradado. Quedo absolutamente a la disposición para contestar cositas que puedan salir, dudas de ahora o más adelante. Si os apetece mirar los vídeos de las acciones en directo, son un poco más dinámicas, un poco más vivas, son acciones que suelo hacer en escenarios durante 7-8 minutos, no una hora y cuarto. Pero bueno, alguna vez también lo he hecho acompañando una banda de música o en otros formatos. Pero bueno, hasta aquí el de hoy.
Dado cómo está la cultura, cómo está todo de difícil, que ya lo estaba, estaré encantado si me echáis una mano a mí, siguiéndome o disfrutando de la cultura y del arte en cualquier canal, de cualquier manera, en cualquier teatro, en cual sala de exposiciones, pues realmente más que nunca necesitamos la cultura, necesitamos este contacto con la experiencia y con el mundo más de las emociones, desde el arte, desde la creatividad, desde el color, desde la luz, desde la palabra, desde el trazo. Nada, súper feliz de compartir este rato. Si cualquier cosa, estos días estoy haciendo algún retrato más en pequeño formato que me han encargado. Si a alguien le apetece alguno, también se puede poner en contacto conmigo. En la web kimmoya.com veréis algunos ejemplos de retratos. En el Instagram, por supuesto, también vais viendo algunos. Y en YouTube, en mi canal. Agradecer el espacio de creación que es Calgras, una residencia de artistas aquí en Avinyón, en el centro de Cataluña, que parte de vez en cuando algún coche y algún niño se dispone de muchísima calma para trabajar y mucho, mucho espacio. Y nada, mañana voy a colgar un vídeo de resumen de mi trabajo y espero que estemos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas, muchas gracias a tothom. Thank you very much, see you soon. I hope to keep in contact. Adiós.